aquí muy bien partimos. Chale, yo en el chat había leído minuto 5. ¿A qué la cita se te va? ¿Cómo el que está dirigiendo? El que da el pie de partida eres tú. Eso ya es hábito aquí. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de GTA. Salió directo de nuevo. Episodio 3, weón, después de mil años, mira. Mi celular dice Julio Dwellings, las cartas te llaman. Que estés bien, no me interesa, Paco. Bueno, ha sido una semana muy interesante. Han pasado muchas cosas. Ha pasado muchas cosas en una semana, como que, como Daft Punk, eso fue la semana pasada, amigo. Eso fue la semana pasada. ¡Oh, weón! Me dolió tu comentario. La madre que lo parió. Es que Daft Punk es. Es increíblemente. Es leyenda, es historia. Leyenda. Sí. Leyenda. ¿Puedes cambiar de panel, por favor, amigo? Por favor, ¿podrías hacernos el favor? ¡Oh! Mira, ya, justo con la música. ¿Te parece? Ha sido mejor. Por favor, al. Me gusta, no es malo, pero hay que tapar a la gente que no hay acá, no está el Kerlo. Sí. Ah, bueno, hermanito, sí, bienvenido. No es malo, pero miércale. Perdón, voy a compartir dale, el directo. Dale. Ya que estamos. Para la gente que nos esté escuchando en Spotify, recuerden que hacemos directos. Tratamos de hacerlo cada fin de semana. Bueno, en realidad intentamos hacer una vez a la semana dependiendo de mis días libres. Porque bueno, estamos con cosas. Para que lo busquen en YouTube o en Twitch. En especial en Twitch para que puedan estar con nosotros acá en directo. Para que puedan ver nuestras estupideces. Bueno, cabrón, ¿cómo están? ¿Cómo lo han pasado esta semana? ¿Yo como el pico? Sinceramente. Pucha, yo no sé, me siento más activo, por decirlo así, en el sentido deportivo. Esperan a que llegue más gente. Bueno, podemos esperar a que llegue un poquito más de gente, un poquito más de gente. Pero no importa, con tu presencia. Bueno, entonces me puedo abrir la energética. Yo vine por eso. Sí, claro. Mientras no nombres qué marca, sí. Yo por eso dije energética. Hasta que me paguen, yo no los nombro. Yo. Me saqué una muela. Hasta que me paguen. Fin. Mira, hasta que me paguen y me den un minibar, así un refrigerador, así para la pieza, yo no voy a nombrar nada. ¿Sí o no? Y estuve dos semanas sufriendo. De hecho, el episodio anterior. Si se me escuchaba raro, era por eso. Porque tenía la cara media hinchada. Presión. Presión chiquita. Presión chiquita, sí, pero ahora estoy bien. Y con la noticia de que ahora tengo un PC más decente. Ojo. Alguien tiene que terminar un dibujo. Oh. ¿Este que quedó de la vez pasada? Sí, puede ser la del... Sí. Oh. Por favor, ponga esa imagen. Espérate que estoy quitando a gente de... Ah, sí. Porque hoy día no tenemos a dos personas. No, Juan, el Carlos que es el invitado del día. El invitado ratón, otra persona. What? ¿Cuál de todos? Ah, ese. El invitado del día, ese. Ahí está. Hoy día vamos a ser nosotros tres mientras tanto. Sí, porque Wax tenía asuntos que hacer. Entonces, no podemos poner la nubecita en medio de nosotros para que quede. Pero. Acorde si nos ponemos así en campaña para después jugar LOL, ahí podría aparecer. Buen punto. Buena, Edu. El Edu está guardiando, ¿cachaste? El Edu guardió, se hizo TP al tiro. De una. Guardió y se fue. De hecho, está jugando autos voladores. Perfecto. ¿Qué mejor que poner a tres weones hablando de cualquier estupidez mientras juegas? ¿Qué es esto? Bueno, es lo que yo hago cuando hago el aseo en la casa. Pongo a gente su podcast. Dímelo tú. Sí. Bueno, escucho podcast mientras trabajo. Excelente, ¿ven?
es muy divertido. Bueno, cabros, ya saben, siempre su podcast por ahí. Sí. Nunca estará de más. Bueno, ¿qué les parece que Nueva Zelanda se haya ido a la mierda? ¿Me pueden explicar? Porque yo te juro que yo no veo muchas noticias, pero... ¿Te puedo preguntar por qué? Bueno, yo trabajo y yo llego a dormir, llego a la hora de la callampa y ustedes lo saben. No, en serio, ¿por qué se fue a la... Es por lo de los temblores, ¿no? No, sí. Es que, mira, te cuento, todo se fue a la mierda. Primero, no fue un temblor. Bueno, sí. Fue un terremoto. Temblor, fue poco, pero fue 7.1, o sea... O sea, para Nueva Zelanda es algo fuerte, porque acá no, un 7 no punto y algo es una mierda. Es una fiesta, un carrete. Pero allá sí, no. Sí, acá los terremotos y temblores están nerfeados, por eso. Acá no están nerfeados, güey. Bueno, entonces, primero, fue el terremoto. Con eso, todo lo que es tierra, o sea, no quedó tan mal, pero quedaron mal ellos. Y resulta de que por tanto movimiento soltaron una alerta de tsunami. Así que se podría decir. Yo lo más que puedo decirte es que vi una de mis jefas en el transporte cagándose de risa de la gente cómo se caía para el temblor porque no podía mantenerse de pie. Y dijo que ya se los bailaba. O sea, es que el meme. Así me enteré del temblor, ojo. No te sé. El meme de que en Chile los temblores son nada, es una realidad, porque nosotros estamos muy acostumbrados. Y además de que el país en general está acostumbrado, tanto las personas como las estructuras que hay, las casas, los edificios, todo está hecho para aguantar. En cambio en otros países, como por ejemplo México, viste que en México siempre que hay un temblor se va la mierda todo. Ya mira, en eso te puedo dar un dato que quizás no sepan. Nosotros compartimos información de cómo construir casas, o sea, no planos, sino que técnicas de construcción con Japón. Okay. Por eso nuestros dos países al momento de temblar no es que sea tan grande o asustado, no nos asusta tanto. ¿Se entiende? Nosotros nuestro país y Japón se especializan en hacer estudios de construcciones antisísmicas. Y cada vez que se logra un nuevo avance, nosotros tenemos un tratado internacional en el que aparte de tener transacciones comerciales, transamos también información con respecto a los temas que nos competen a ambos países, como países sísmicos. Y uno de esos es el tema de la construcción. Si uno de los dos países llega a encontrar algo así como, esto es innovador para poder contrarrestar los temblores, no sé, en las casas, bueno, se comparte. Un ejemplo, hay departamentos que... Bueno, cuando está temblando es horrible porque la cuestión se mece como estoy agarrado. Este comentario se lo copia un amigo. ¿Estoy agarrado los lápices de madera cuando los hacen moverse y parece como que fuera un fideo? No. ¿Ya? ¿Alguna vez hicieron ese chistecito cuando eran chicos? Esa magia entre comillas. Bueno, los edificios se mueven así. ¿Cómo lo sigo haciendo hoy en día? El departamento se mueve así. Pero pregunta si tiene alguna herida el departamento. No tiene nada. Me acordé de. ¿Se acuerdan del triple terremoto que hubo acá? No. Que uno fue en el norte, el otro fue en Valpo y el otro fue en la Antártida. Sí. La triple kill. Ese día no. De hecho, estaba jugando LOL con el Yoyo y con otras personas más. Espérate. Y empezamos la partida, empezó a temblar y uno de los chicos que estaba ahí. Se asustó un montón porque estaba en un noveno piso. La casa, el edificio. No me acuerdo quién es. Hermano, yo me cagué de risa. Le dije, hermano, ¿le ponís color? Sí, pues cualquiera le pone color si estoy en un noveno piso, pues culiado. Y yo, como, pero weón. Yo me cagué de la risa y todo el grupo de la partida estaba como, hermano, de veras que este tonto vive en un departamento. Fue un momento épico. Fue un momento para haberlo grabado. Esa cuestión hubiese estado en directo, nos hubiésemos cagado de risa todo y él corriendo. Lo bueno es que se detuvo el temblor antes de que él bajara. Igual bajó un rato así como salió de la pieza para ver qué onda. Y dejó el UFK. Y nosotros lo tuvimos que cubrir. Sí. Pero ese día yo me cagué por el mensaje, por la alerta que mandaron. Porque ese tipo de alertas son para cosas muy heavy. Entonces, que suene en Santiago,
Eso fue lo chistoso. La primera cosa que se me ocurrió fue: va a caer una bomba nuclear acá, nos vamos Oye, sí, gritaste caleta, esa cuestión tiene como, weón, cálmate, no creo que sea eso. Es demasiado ridículo que sea eso. Y él, no, es que sí, va a caer una bomba, pero... yo lo sé, yo lo presiento. Yo como, hermano, ¿qué onda? Y de la nada empiezo a sentir a moverse el piso. Y yo soy muy sensitivo para esta wea. Fue como, cabro, yo sé lo que es. Que bomba empezar a temblar. ¿Cómo sabí? Weón, siento los movimientos telúricos en mis pies. Y yo estoy en un segundo piso. Pero yo soy muy, weón. Creo que tú estabas ahí, ¿o no? Casper, que una vez estaba yo hablando con un amigo en Minecraft. Estábamos weón, ¿no? Yo digo, hermano, está temblando. Y me dice, no está temblando. Y después sintió el temblor allá. Y como él, desde con respecto a lo que Santiago, yo vivo en la parte sur y él vive en la parte norte. Y dijo, es que el temblor fue de sur a norte. ¿Cachai? Y empezamos a sacar ese tipo de lógica porque yo detecto los temblores al toque. Aparte que tengo, no sé, pues el no sé si llamarle trípode a esta weá. En realidad es para ponerte, tener el teléfono como cámara. Y la weá se mueve hasta cuando yo golpeo el muro. Aparte que yo siento los pies, me pongo a ver esa weá y cacho el tiro si está temblando. Modo ultraviolento activado. Exacto. Sí. La monkey neurona. Ay. Al final no fue nada y fue un tipo ahí que apretó un botón con su trasero y nos llegó a todos un mensaje de alerta. En serio, qué mal. Bueno, para el compañero que está preguntando, el señor Kerlock hoy día no se encuentra disponible. La culabilidad. Oye, ese ya, nivel maravilloso. O sea, nada contra el Kerlock, pero se supone de que es un invitado. Nada contra el Kerlock, pero es un conchazumar el Kerlock. ¿Dónde vamos? Kerlock. Si escuchas esto después, te queremos. Confirmo. O sea, lo escuchas ahora. Se lo extraña. Nos falta un weón para el grupo de los tres weones. Eres igual bueno en LOL. Pero eres un mal support. Depende, ¿eh? No lo he visto jugar con Brandt. No he visto jugar con un weón random porque estaba probando un campeón en esa posición. Mira, escúchame. Es bueno jugando, pero es un mal support. No soportea nada. Lo que es supportear, no lo hace. Lo que es jugar bien, lo hace de pana. Hermano, no. Yo te puedo confirmar eso que acaban de poner en el chat. Matea, perro, bueno, ¿qué onda? Baneado del stream para siempre. Yo confirmo que al frente mío nunca lo he hecho. Y eso que nosotros acariciábamos los perros cuando íbamos al liceo. No, baneado. Eso era ley. Baneadísimo. Cancelado. No creo que. Fue una al Kerlock. Se fue una Kerlock. Bueno, cabros, bienvenidos al nuevo tema del directo. Hoy día se fue un Kerlock. Hoy día se fue un Kerlock. Funado. Y después llega el otro directo así como, ¿cómo es eso de que me funaron, weón? ¿Te imaginas, eh? No sé. Se chucha, pero yo. Pero igual el terremoto de Nueva Zelanda fue en el mar, pues, weón. Paren todo. ¿Qué pasó? Paramos. Salió el capítulo del manga de Shingeki no Kyojin en español. ¡Ya salió! Mira, estos weones van a poner a leerlo en directo, weón. No, eso es para después. Sky, no seas maricón. Quítalo, estoy viendo. Sky. Yo me puse. ¿Qué estás haciendo? Beastars porque Sky. Está saliendo la segunda temporada de Beastars, está de pana. Hoy no la he visto. Estoy esperando a que termine para verla entera. Mira, es que tengo. Ojo que yo ya me salió el spoiler de la segunda temporada. Personas de que no han visto la serie porque no les gusta lo estético que tiene. No, que sea animación 3D porque, bueno, desde siempre la animación 3D en el anime ha sido muy malísima. Mala. Pero Beastars lo sabía bastante bien y yo soy bastante crítico en ese tema. Pero uno si le da una oportunidad se acostumbra rapidito y lo que me he dado cuenta es que no es como acostumbrarte, es que está bien lograda porque he visto otros 3D como el de Berserk que fue un 3D asqueroso que ni siquiera iba a 60 FPS el movimiento, porque te hagáis una idea. Tiene una buena animación, ¿sí? De hecho también tiene un buen dibujo, aparte, más que ese, dentro de los modelos, más que 3D es una animación ¿sí? mixta. Ese es el chiste. No, pero una animación mixta sería, por ejemplo, Kimetsu no Yaiba, que a veces tiene partes donde los personajes están en 3D. Beastars también. Pero esto no es.
la cosa no, es que me refiero con la, no, la, no, no, la, pero... la modalidad de 3D que está ocupando es mixta. No sé, no sabría decir. Pero bueno, eso. Y, pero la cosa, a lo que voy, es que en esta segunda temporada agregaron más escenas dibujadas. De hecho, hay una escena entera donde hay unos personajes que están dibujados, que no son en 3D, están dibujados y parecen como los de 3D, pero no lo es. Pregúntame, ¿podrías decir qué escena es? Porque, como te digo, yo estaba leyendo el manga. Es una escena donde están discutiendo sobre el periódico escolar. Ya, ya, ya sé cuál es. No, no sé cuál es, no sé qué estáis hablando, weón. Espérate, me perdí. ¿Estamos hablando de Furrotopia? Sí, estamos hablando de la bestia estrella. La bestia estrella. De hecho, solo por la segunda temporada me puse a leer el manga porque está muy bueno. Es que, hermano, yo cuando terminó la primera temporada me puse a leer el manga esa cuestión y fue como, hermano, el giro fue brutal y fue como, no sabéis qué, quiero esperarlo. Necesito ver esta weá. No, el final de la primera temporada no me enganchó tanto. No, es que, pero mira, cuando... aparte de que me trayó la animación, yo, sí, tú sabes que yo no soy fan de la serie Furra ni nada, y me vi BNA antes de Beastars porque no la encontraba y fue como, ¿sabes qué? Me han hinchado mucho. Y voy a darle la prueba a los tres capítulos, po. Si no logra superar el capítulo 3, ya. Y caché que lo logró. Y no solo lo logró, me puse fondo pantalla, creo que en el teléfono, una foto una vez, y fue como, ya sabéis que se merece que me lea el manga. Entonces fue como que me lo leí un rato y fue como, bueno, la trama avanzó y fue como, ¿what? ¿Sabéis que me lo voy a esperar para verlo animado? Y ahora que está en emisión, la tengo pausada. Ojo, pero yo no soy fan de los furros, que use Warwick no es nada. De hecho, el furro aquí sería el Casper. Mentiroso. ¿Te gusta? Admítelo. Yo lo sé. Hermano, mi wife fue una idol de Love Live. Discúlpame. Bueno, no me pico. Bueno, te voy a contar una verdad que es mentira. A ver, ya, cuenta. Tu mamá es gay. Bueno, lo caga mi vieja con su vida, cosa de ella. Mientras me siga pagando la vida, me siga cocinando. No, ay, no. No, ojo que yo, de hecho, apoyo en la casa de plata, así que no tengo mucho. Y después anda de ahí de que, ¡ay, no! Me trató mal y no te salió. Pero bueno, recorten esa parte. Postproducción, por favor, anote eso. No. No. El desgraciado. Ay, bueno, hermano. Ahí veremos. Bueno, reinicio el directo. sería muy interesante tener un sponsor. Porque podríamos hacer así como lo me de. Me estáis leseando y ya me hicieron clip. Qué desgraciado. Me caíste bien. Oh, eres un dios. Qué buen mod, ¿por qué no mod? Sí. Mira, y una persona se fue, dijo, pinches furros, yo me voy de este stream, porque había cuatro personas. Pinches furros, dijo, y luego dijo, pinches no, fue alguien que quería agarrar para el al Kerlo, que no lo encontró. ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú estás siguiendo Shingeki? O sea, es que no soy fan de esa historia. ¿Dónde te sentaste? Hermano. ¿Dónde falta? F. No, pero igual me sale el spoiler, así que si quieren comentar algo, yo no tengo drama. A no ser que alguien del público me diga algo. Yo no los baneo. Mira, ya después hacemos así un stream leyendo en público. Ah, ¿te imaginas? Oye, de hecho, podríamos hacer algún día un directo random así viendo series o películas. No sé qué tan viable sea eso, pero... ¡Ay! Ahora es cuando vengo a promocionar el server, porque en el server nuestro de Discord nosotros hacemos eso y mucho más.
Bueno, ¿y eso dónde está? Ah. Haciendo como el... Todos los enlaces se encuentran en el perfil de Twitch. Todos y cada uno. Bueno, ¿qué otra cosa pasó esta semana aparte de ese terremoto 8.1? De que encontraron al Tomasito. ¿Encontraron al Tomasito? Pero que cubre pantalla más grande, la cago. Así no, o sea, yo comprendo completamente el caso y está bien, pero no es necesario que lo hayan sobreexplotado tanto. ¿Sabes? De este tema, a mí realmente me llama más la atención la incompetencia de Carabinero, man. De apuntar al tío, a un sospechoso. Tiene su lógica el por qué apuntaron al tío abuelo, que al final resulta ser inocente. Pero le acaban de cagar toda la vida a ese caballero. De hecho. Internet no perdona, weón. Hermano, en Twitter lo querían ver muerto desde el segundo uno cuando Carabineros dijo, hermano, ni siquiera esperaron a que fuera enjuiciado correctamente. Error, o te acusan de un error, aunque sea un error, weón. Te acusan injustamente, Internet no perdona. Ay, yo estoy seguro de que si tú revisas Twitter hoy en día, va a haber mucha gente diciendo, no, si el caballero es culpable, hijo de perra, weón, no caray lo mato. Hermano, ¿qué Internet? Toda la gente que lo andaba buscando fue a linchar. Sí, de hecho, cuando se lo llevaron en una patrulla, poco más que le tiraron una mesa a la patrulla. Sí. Ahí me enviaron el clip. Oye, qué buen moderador tenés. Oye, ¿por qué no es mod? A mí no me aparece como mod. Sí, es mod. Pero tiene la espada. Tiene la espada, espadita. Sí. Tiene la espada del augurio. Es que me aparece moderadores conectados y me aparece el Skype. No, ¿cómo te aparece? Mira, y usuarios me aparece. Según mi papá, y es algo que yo también creo, que en realidad a este señor se le perdió el niño. Eso nomás. Y estando así en algún estado etílico, psicótico, o etílico, o cualquier cosa. Y por eso se siente mal. No porque le haya hecho algo, sino porque se le perdió. Lo otro es que caché que la... Hermano, cada vez que la mamá le preguntaban algo con respecto al caso, lo único que hacía era sacar en cara que el papá nunca pagó la pensión. Como que la mamá le importaba un pepino lo que pasa con el niño. No, espérate. Es que eso tiene una cronología. Porque resulta de que... primero, la primera sospecha de la mamá fue de que cuando la empezaban a entrevistar con la abuela estaba muy sentida y la mamá estaba muy calmada, lo cual es muy raro. O sea, podría estar calmada si no ser raro, pero se veía muy raro. Ya después, lo que pasó es que empezaron a entrevistar al papá de Tomás. Y el papá de Tomás empezó a tirar estas sospechas porque conocía medianamente la familia de la mamá. Entonces por eso soltó ese dato de que el tío abuelo podría haber estado alcoholizado en ese momento. Y fue por eso que después la mamá salió a la prensa pública a decir de que el papá era esto, que era aquello, que no le había pagado la pensión, bla, 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 bla. Lo cual me hace pensar. ¿Por qué si se había tardado unos meses no fue a hablar para que le pagaran? No sé, igual sí, pues, un reclamo como corresponde para pedir la pensión, pues. Porque según ella tampoco había pasado como un año, no me acuerdo si dijo 4 o 3 meses o algo así. Pero por eso a mí se me hizo muy extraño eso, porque no reclamar al tiro, porque si es así, yo supongo de que hicieron una separación en forma legal, sí, donde el papá estaba obligado a pagar una pensión. Sí, vos, para poder ver al niño X días a la semana. Entonces, en vista de eso, a mí se me ocurre así de que debería la señora haber ido a hablar sobre el tema y que lo saque ahora así, a lo random. Se me hace muy extraño. A mí igual. Porque, no sé. Se me hace raro. No digo que la mamá sea la culpable. Tampoco hay muchas sospechas sobre ella. Pero para mí es sospechoso.
Lo que sí, igual encuentro raro que hayan puesto tanto esa cuestión en la pantalla. Está bien, sí, es una noticia bastante conmovedora, no sé. Pero encuentro que igual la sobreexplotaron mucho porque le hicieron un seguimiento total. O sea, un iba al baño y se encontraba con la historia de Tomasito en el teléfono o en la tele. Pues. Yo te voy a explicar por qué. Porque la prensa no tiene... No me vayas a decir que no tienen noticias, porque siempre hay cosas que se pueden confirmar, que se pueden informar. Bueno, ese momento... Quizás por humanidad, quién sabe. Sí, pero un canal te creo que lo haga, pero todos los canales al unísono, así piola. Bueno, ¿qué opina nuestro chat al respecto? Mientras tanto, yo lo leo. Ahora coméntalo tú y mientras tanto. Yo te explico por qué pasó esto. Mira, me puse a investigar un poquito. Chuta. Resulta de que según la PDI hay alrededor de 400 desapariciones al año en Chile. Y entonces me puse a pensar, ¿por qué demonios la desaparición de Tomás ha sido tan importante, siendo que en promedio se pierden 400 personas al año? Y fue entonces a que, hablando con mi papaito, me explicó la situación. Con mi papá. Resulta de que hay una ley que prohíbe que los canales de televisión nacional hablen de temas que tengan que ver con las decisiones que tome el Estado. Entonces, se podría decir de que... la noticia de la desaparición de Tomás es básicamente un avantallamiento para no hablar de las decisiones que se están tomando últimamente en el gobierno, como ahora, porque ya vienen las elecciones y están hablando de sacar otro 10%. Entonces esas cosas, como no pueden hablar de eso, el primer representante del Partido Comunista en muchos años también, sí. Entonces, como no pueden hablar de eso, están dándole pantalla a otros casos, porque, por ejemplo, ahora le dieron mucho pantalla a... no me acuerdo qué caso, pero era aparte de Tomás, no me acuerdo, le dieron así como dos o tres días de seguimiento a un caso que... La muchacha que habían encontrado, la que desapareció a los 19 años, ¿no? No sé... No sé si sea eso que comentan. Que, hermano, han habido desapariciones peores que terminaron convirtiéndose en un guión para una teleserie de la tele, sí. O sea, de acá del Mega. Sí. Y fue mucho más rotundo y causó mucha más polémica que la de Tomasito. Y no es por ser así personas malas diciendo de que la desaparición de Tomás es algo así ínfimo que no importa. Todas las desapariciones importan. Acá lo que estamos hablando es que ¿por qué le dan tanta pantalla? Sí, de hecho, hubo una desaparición que se demoraron años en confirmar y todo, que al punto que fue tan dramática que la convirtieron en un guión de una teleserie que dieron, no sé si en el Mega o en el 13. Como una nocturna. La cosa es que esa fue aún más... No, o sea, llevó con más... Llamaba más al público, al punto de hacer una teleserie, que lo que pasó con Tomasito, y a Tomasito lo pusieron como si fuera la cuestión más importante que ha pasado en el mundo, en términos de noticiero. En cambio, ahora salió una pura vez y le hicieron teleserie. Piensa que el tío de abuelo es la persona con peor suerte del mundo, porque justo se le desapareció... su sobrinito, no sé, no, pero... y justo le dieron pantalla a eso. Sí, pues es que apareció justo lo que necesitaban para poder cubrir el tema de lo que estaba haciendo el gobierno actualmente con las elecciones. Te juro, no son las elecciones este año y la desaparición de Tomás hubiera pasado así desapercibido. Tal vez una mención así un día y ya. De hecho, ustedes se han dado cuenta, se han puesto carteles ya de las elecciones en la calle, weón.
No sé, yo no salgo a la calle, soy... Pucha, yo salgo mirando al piso porque me voy durmiendo para la pega, así que tampoco puedo hacer mucho. Hermano, no. No puedo salir mucho a la calle. Bueno, jueves salí, pero... Tengo una muela menos. Miren, ya, tarea para la semana, hay que salir a la calle y ver si... si es que encuentro algún cartel de... Pero tu punto. Hermano, si no hay carteles, se entiende que igual no fue tan desapercibido. Porque hubiese sido raro. A esta altura, de hecho, ya deberían estar los carteles. La gente mandando mensajes o llamándote por teléfono así como, oh, disculpa, se va a venir las elecciones y queremos contar con tu voto. ¿Cachai? En esta época de preelecciones, generalmente ya están peleándose por pagar la información de las telefonías para poder llamar. De hecho, en la pega, en un momento estábamos trabajando en el aeropuerto y de la nada a un compañero le suena el teléfono y es raro porque él siempre lo tiene encima pero nunca lo ocupa porque lo tiene en caso de emergencia. Contesta preocupado y era un tipo diciéndole, oye, se vienen las elecciones y sabemos que en tu comuna necesitan esto y esto. Nuestro candidato, tanto, es la mejor elección que puedes tomar. Y es la única cosa que yo he escuchado de las elecciones hasta que empezaron a poner la noticia del tipo que es comunista. Y eso fue justo como la segunda semana o tercera semana del tema de Tomasito. Ya. Bueno, así que ya saben, cabros, si se quieren informar de estos temas, vean por favor el canal nacional de la Asamblea. CNN de Chile. El CNN Chile. Ahí lo pasan todo. Cosas que no pasan en los canales nacionales como Chilevisión. Prefiero que me llamen el weón que te dice This name is John Cena. Buena, gracias. ¿Cómo leemos eso, cabros? Por favor, leanme ese nombre. Bliss. Angie Bliss. Me acordé de un meme, pero Bliss. Muchas gracias. A ver, ¿sabéis qué? Vamos a meternos a ver el diario así como por si acaso, a ver qué... ¿Al diario? Así como para reírme de qué noticias pudimos haber considerado dentro de esto, que no vimos por culpa de lo que ha pasado esta semana. ¿Es hora de ver noticias basura? Más o menos. Por favor, búscate una noticia basura, así para reírnos ahora, para despejarnos. Ya, pero ¿qué pongo? ¿La última noticia o la cuarta? Pucha, no sé, pues búscate la bendición del Rubius que le dio al Colo Colo para ganar. Ah, pero sí, por eso también está la de... ¿Cómo se llama la del...? Pero, a esa calidad voy. Ah, chuta. Vamos, la cuarta. Ya, dale. Búscate algo así, pero... Algo divertido, po. Porque vaya a entrar y lo primero que va a encontrar es... Ah, mire, cabro, petición, weón. Por favor, no saquen a Zerat como super en ranked, weón. Déjense echar la weá. El nuevo personaje de Smash. No lo sé, Rick. Yo... Era obvio que iba a salir un personaje femenino. Ah, verdad, el nuevo personaje es Smash. O sea, ya está disponible, pues ya está disponible. Sí, de hecho, le hicieron su propio directo para mostrarle a. Si eso llevan haciéndolo como del pero primer. Si eso siempre lo hacen. Sí, pues ya lo han hecho con el Joker, con todo, pues. Con el Joker, no hay diferencia. Ya, pero mira, aquí estoy mostrándolo no, pero, para que vean. No, pero no llegué a la cuarta, búscate alguna noticia. A ver, yo te busco una noticia basura. Por favor. Google siempre me recomienda noticias basura. ¿Qué me dice? Pucha, a mí me recomendó hace poco el tema de la Switch porque yo soy fan de Nintendo. El jajas está. Sí, está en Smash el jajas. A ver. ¿Qué tiene mi teléfono para decirme hoy día, weón? Levántate temprano porque pasa esto. Hermano, hablemos de Daft Punk. Google me lo dijo. Oh. Es que me duele, me van a hacer llorar, weón, es que no puedo. Bueno, para las personas que vivan debajo de una roca durante. No, imposible, hasta las personas que viven debajo de la roca saben. Y lo confirmo porque tengo un compañero que es reggaetonero y se enteró. Y no le gustaba la banda. Daft Punk es una
banda, no, perdón, es un dúo de origen francés que empezó haciendo música disco y techno, y se lanzaron al estrellato como Daft Punk. Empezaron a cubrir sus rostros con cosas. De hecho, en un momento imitaron al Dylan porque se pusieron bolsa en la cabeza y después se pusieron sus cascos que todos conocen. Bueno, y antes de eso eran marcianos. Después de todo lo que pasaron, sus altos, sus bajos, que aparecieron en Tron, que se supone que deberían aparecer en la nueva película de Tron que va a salir para Disney Plus, pero aparentemente ya no va a salir. Que me duele. El dueto se decidió separar este año. La noticia de la separación del dúo de música electrónica más importante de este siglo sacudió a cientos del pop. Es cierto, hacía tiempo que no estaban activos, pero a nadie le llamaba la atención porque solían tomarse varios años. Esto es cierto, se tomaban muchos años para sacar álbum y álbum, y aún así, cuando lo sacaban, ufa. Los conocía y hoy como el ¿cómo se dice esto? Este concierto sorpresa que hicieron en el 2007. Y más encima lo grabaron todo en vivo. Fue increíble. Maravilloso. No, sí. A mí me dio pena cuando mandaste todo el video por WhatsApp, hermano. Quedé como, dime que esta weá es mentira. Y vi el video completo, no lo salté. Y me puse a llorar cuando empecé a ver el tipo sacándose la chaqueta y fue como, no, wey. Weón, no. De hecho, después de eso, tuve turno en la pega y pusimos todo el día Daft Punk. Los gerentes nos weían diciendo, weón, quítenla. Y como, no, en honor a la separación, wey. Y los jefes se quedaron callados, weón. Fue maravilloso. Sí. También, bueno, si no sé si supieron, pero cuando se separaron sacaron un video que se llama Epílogo, donde aparece una escena muy famosa de las primeras películas de Daft Punk. Ah, sí, si no sabían, Daft Punk fue tan famoso que sacaron películas. Ojo, que ni Gorillaz, que aún sigue vigente y siendo muy popular, ha tenido. Hablaron de hacer una película de Gorillaz, pero sí, nunca pasó nada. Por ahora nos tenemos que por ahora nos tenemos la película de conformar con... igual de grande, weón, que la película de 31 minutos. Así es. Sí, así es. Weón, ¿para cuándo vemos esa cuestión en el Discord? Así como para pasarle un día. ¿Qué, weón? ¿La película de la de 31 minutos? ¿Y por qué no la to? La literalmente de 31 minutos está en YouTube. Si lo bueno es la subieron. Sí. La subieron a YouTube así, sin ningún tipo de miedo. Ah, que está buena la energética, bueno, hace tiempo que no tomaba una. Bueno, hablando de cosas que dan penita, bueno, o sea, yo sé que a Mario le dio penita lo de Daft Punk. ¿Pero sabes que me dio penita a mí? ¿Qué? Me dio penita algo que no debería darme penita, bueno, porque es como un anuncio. ¿Qué? Para una figurita. ¿Ya? ¿Qué onda? Es que por el 25 aniversario Bandai sacó una figura de Ultraman Tiga. ¿Oh, en serio? Sí. A ver, no, pero ¿de qué la busco? El tema es que invitaron al actor de Ultraman Tiga y el weón inició el video acercándose a la figurita y diciendo, ha pasado un tiempo. No. Oh, hermano, el golpe de nostalgia fue grande. Oye, ¿te pegaron el chascazo a la nostalgia? ¿Qué pasa con el LOL que está teniendo un montón de bugs? No sé, hermano. Yo vi el tema del bug que mandaste tú también. Primero es el Viego y ahora un sexto jugador en nada. ¿Qué? O un... No, espera. Pucha, yo tenía aquí otra noticia que era... ¿Y se actualiza en el ARAM? La R de Azir. Amigo, qué onda. Bueno, por si no lo sabían, de lo que estamos refiriéndonos es que de ahí se había soltado una noticia de que iban a suspender al campeón Viego por un bug terrible roto que había. Se equipaban un ítem
mataban a un enemigo, tomaban su cuerpo, se suicidaba y después tenía un buff de ataque básico. O sea, los guates que pegaba por básico eran tan fuertes que te botaban la torreta de un puro guate. Era maravilloso. Le daban números negativos. Sí. Y el número negativo es fuerte, es poderoso. Y entonces iba así, se acercaba a la torreta y se caía la torreta. Así mismo. La torreta, ahí que le hacía la torreta, se separaba igual que Daspan. Así sí, la torreta. Bueno, admitir que con el comentario que dicen por acá, sí, es la pura calidad de esos discos que sacaba Daspan. Pero a mí me sigue encantando One More Time, weón, no la puedo superar. Human After All está infravalorada. Sí, y es como, es lo mismo que pasa con Eminem, pero es distinto. En mi caso, no sé ustedes cómo conocieron a Daft Punk. Yo cuando era chico vivía con mi abuela y mis papás y yo compartíamos una pieza en la casa de mi abuela porque, pucha, estábamos recién comenzando nuestra vida como familia porque mis viejos me tuvieron bien joven. Y mi papá cuando se iba en las mañanas siempre ha tenido la costumbre de poner la tele como alarma. Y ya, en esa época en la que bueno, la música buena abundaba, desde mi punto de vista musical, él despertaba todas las mañanas poniendo la tele con el MTV. Yo conocí Gorillaz, Daft Punk y casi todas las bandas de la época gracias a él, por esa pura cueva de que yo me levantaba para ir al jardín escuchando esas cosas en la mañana. Me parece perfecto. Cuando chico yo quería ver la animación de Gorillaz o Daft Punk cuando veía One More Time y me todo. Parece, me parece que deberías decirle a tu viejo brazo. No, hasta por ahí nomás, porque sin comentario. No, pero esos momentos de cuando yo era chico, hermano, fueron maravillosos. Despertarme en las mañanas escuchando el MTV y escuchar música buena, ¿no? Como ahora que te ponen reggaetón a las 5 de la mañana. Era maravilloso. Sí. Yo conocí a Daft Punk por allá, por el 2010, cuando empezaron a subir partes de la película de Estela 666, que son de estas animaciones como One More Time, Better, Harder, Faster, Stronger. Esa es una película, y la cosa es que subieron partes, que son las canciones, a YouTube. De ahí los conocí, y ahí me escuché toda su discografía y dije, hermano, esta es la banda. Sí, hermano, yo te digo, yo vi esas animaciones en el MTV cuando era chico y las escuchaba con Daft Punk. Pero igual yo estoy seguro que mucha gente conocía a Daft Punk, o uno, por Tron, o dos, por Iron Man 2. Pocha. Ustedes ya saben cómo lo conocí yo. Usted, espérate, señor, Iron Man Fecas, 2, ¿cómo lo conoció? ¿Qué? En Iron Man 2 ponen Robot Rock. Sí. Ah, bueno, no me acordaba. Hermano, y Tron, porque, ¿cómo conociste a Daft Punk? ¿Quién, yo? Sí, pues. Estamos aprovechando. Yo lo conocí por el Just Dance. Por la canción de por el Get Lucky. Sí. Get Lucky. Por la canción culiada, literalmente por Get Lucky y por el hecho de que en la Wii era la que más se ponía y era la más entretenida de jugar. Temas. La demás, no sé, me pareció. Ojo, ¿para cuándo una junta? Porque yo tengo el Just Dance de la Switch con todas las canciones. Para nunca. Cuando podamos tapar nuestras caras de forma satisfactoria. Nunca dije que tenía que hacer en directo. Ah, bueno, podría ser en directo, ¿sabes? Para cuando podamos. Es que si lo mencioné es porque quería hacerlo directo. Ah, no. Podría haberlo mencionado al final del directo. Chip. Ah, lo de menos. Ahí guardamos su momento chistoso entre nosotros y los tiramos por ahí. Puta, en volada nos podríamos comprar una capturadora de vídeo. Nos contamos y empezamos a streamear. Espérate. Smash Bros. Sky, mira. Sky, pregunta: ¿tú tienes una Xbox One por casualidad? No. ¿No? ¿Conocen a alguien con una Xbox One que se las pueda prestar? No. No. Casi, porque esa cuestión tiene una capturadora innata. Yo digo que hagamos su banquita para una capturadora, porque acá, no sé tú, pero en mi casa hay 64 y hay 3 controles. Podría haber 4, perdón.
Pucha, en mi casa tengo la DS, la NES. Mira. Y una Switch. Si te sirve de algo, por así decirlo, yo tengo una capturadora para RCA, por lo que podríamos hacerlo con la 64 o la GameCube o la Wii o cualquiera. O sea, ¿quieren que yo lleve mi PC o que ustedes vengan con las consolas? Porque creo que mi PC es el único que puede streamear de como corresponde. Sí, o de la mejor manera posible. Un de Mario 64, le rompo el control. De hecho, para tener que comprar el Mario 64. No, por Mario 64 se la tengo. Pero si tenía Mario 64, yo tengo el 64, tengo el Mario Kart, tengo Mario Kart, así que sí, sí se podría. Ya, pues, habría que hacer un día una junta en mi casa, pues, traer las cosas. Y junta en mi casa, cabrón, ¿cuándo tienen disponible el lunes? ¿Tenéis disponible el lunes? Yo estoy libre todos los lunes, pero yo los lunes juego voley. Están invitados, vamos a hacer una junta. ¿Qué? ¿Cómo? Así, de una. Sí, pues sí. No, sí, pero sí, podemos sí, organizar, sí. Pues yo lo pido libre y organizamos bien, pues. Ya, pues cuando seamos 50 personas, hacemos una junta con esas 50 personas. Están invitados a mi casa, no falta. Chale. Para si no quieren venir el lunes, pues cagaron, no hay otro día. El día, pero ¿este lunes? Este lunes. No voy a poder este lunes. ¿Cómo? No puedo. Luego entro la energía. ¿Juego volei los lunes? Yo entro el lunes de la próxima semana. ¿Yo entro la próxima semana o próxima? ¿Está bien? ¿Qué querés que hayamos pasado mañana? Entro el 15. ¿Entré el 15? Sí. Entonces, ¿por qué solo este lunes que viene ahora? ¿Manda DIR? ¿Qué? Porque no ha mandado el horario este weón del yoyo. ¿Mi horario ya lo mandé esta semana? ¿Ah, sí? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué todas las personas me preguntan dónde está mi horario? Y tengo que mandárselos con un puntito de vuelta para que cachen dónde está. Mándalo en uno. A ver. ¿O mandaste el horario de esta semana o mandaste el mismo horario de la semana pasada? No, es que en el que mandé el mismo fue porque alguien me pidió y me dijo, oye, mandaste tu horario porque no lo veo en el chat. Y ahora voy a hacer lo mismo que hice ese día. Me pidieron mi horario, voy a mandarlo con un puntito. Ahí está. Si se preguntan por qué están estos tres sacos wey hablando de un horario, es porque realmente nosotros nos ajustamos al horario del yoyo porque él trabaja de tiempo completo. Bueno, en realidad es parte, pero trabaja muchas horas. Sí. Y trabaja día así por medio, por así decirlo. Le asignan el día que tiene que trabajar cada semana. A eso se le llama horarios rotativos. Entonces, por eso nosotros nos tenemos que ajustar. Sí, perdónenme. Es mi culpa que no haya ido el jueves un directo, pero el jueves yo estaba llegando acá como a las 10 de la noche, 10 y media, y al otro día me tenía que levantar temprano, otra vez. El yoyo es todo un empresario. Algún día. Hay que hacerle una skin con Stonks. Pero Stonks. Tiene que hacer un yoyo McDonald's con Stonks, si no, no. Porque yo soy el tipo que se ha pegado unas rondas de horas exageradas en el local. Creo que soy la segunda persona que ha hecho más turnos extra al hilo en ese local. No, soy la tercera, porque una tipa que estuvo como 3 días o 4 días trabajando, un amigo mío del local que estuvo 2 días, y yo que estuve 1 y medio o un poquito más. Hermano, ¿qué te pasa? Hermano, era año nuevo. No, se venía Navidad y necesitaban gente para extra. Yo me quería comprar la Switch. ¿Qué voy a hacer? Yo sí quiero hacer la extra, a ver, dime. Bueno, mira, si tú tuvieras la oportunidad de comprarte, de armarte un computador, un tarro, pero un buen tarro, pero tuvieses que hacer, no sé, dos turnos seguidos, como por una semana, ¿te lo harías? Me pregunta ahora si quiero un tarro cuando yo me compré este computador. Sí, pero te estoy hablando de el pedazo tarro. Claro, escucha, sí lo harían. Ya, po. Listo. En mi tiempo yo estaba goloseando por la Switch porque quería el espalda y el esculo. Dale, cámbiate la imagen, ponte la que te envié. A ver. Pero hermano, ¿querís que me cambie mi personaje o querís que cambie la del creeper? Terror.
¿Ah? Tuve un pequeño error, por favor, colóquenme. ¿Excuse me? ¿So what? Coloque la imagen. ¿Pero en dónde? En el directo, supongo. ¿En el directo? Sí, pues en el directo. Ah, ya, porque como me dicen eso, yo digo, chuta, que rank que me cambie el personaje al toque. Ah. Oye, basta, ¿cómo puede haber tantos bugs en el LOL? Acabáis de ver el que te mandé yo, ¿cierto? El bug de la R de Acid, que aprovechó Perks para hacerse primera sangre. Qué increíble. Hermano, está asqueroso. El LOL está sacando demasiado. Oye. A ver. Perks jugó con Irelia versus Acid en línea y hay un conocido. Espérate. ¿Quién está jugando LOL ahora? Que lleva 32 minutos transcurridos de puro jugar. Yo. No sé. Y más encima de no, hasta con Caitlyn. Sí. Está jugando mientras está hablando en directo. Qué jugador más creativo, Stunks. Qué maldito. Y nos invitan, marica. Normalmente no juego cuando estamos en directo, pero ahora lo estaba haciendo porque puta voy a aprovechar los dos rankings del día y chao para la casa. No vuelvo a estar. Espérate. Me acabo de acordar de algo. ¿Qué? Me acabo de acordar de algo muy adulto, Sky, hablando de anime. Tú que conoces tanto de, o sea, algo de Pokémon, ¿qué opinas de los nuevos remake? Me caen mal, valen callampa. Estoy más interesado por el Legends que por el remake. Pero admite lo que se ve como Poly Pocket. ¿Cachai las figuritas estas de niña donde tenía una minita con una casita de bolsillo? Sí, pero no. Lo que voy a decir es que está literalmente la forma chibi está ambientada en la original, así que está bien, pero quisieron estar demasiado orientadas a los originales, entonces la cagaron ahí. Es que, hermano, se deformaron. La cagaron respetando el original, bueno, en vez de tratar de hacer algo como espada y escudo. De hecho, hubiese quedado lindo como espada y escudo, pero como contrataron una externa, en vez de la externa, la empresa externa, adecuarse a los diseños que... El problema de por qué una empresa externa, porque bueno, actualmente no sé qué le está pasando a Game Freak, pero está valiendo un quillampa en los juegos. Confirmo. Pero ojo, lo chistoso es que... El juego culiao que está haciendo Bandai está mucho más bonito, weón. Y eso que es Pokémon Snap. Oye, sí. El Pokémon Snap se ve muy bonito, pero el problema es que no me interesa el Pokémon Snap tanto. Porque yo no estuve en el boom. Yo solamente pude ver un speedrun del Pokémon Snap sin poder... Sin dormirme, weón. Luego me quedé dormido. Pero... Hermano, yo no puedo, el Pokémon Snap para mí es como el Pokémon Conquest. Es muy fome. Bueno, de hecho, yo juraba que en vez del Pokémon Snap podían tirar el Pokémon Ranger, weón. ¡Extraño juego del Rangers! Pero no. Sí, los juegos del Ranger son juegos ahí bonitos. Son muy buenas esas juegas. Personas del chat, personas que nos vayan a escuchar, es de mi agrado decir que supuestamente el 8 de marzo se va a estrenar la nueva película de Evangelion. Así es. Don en dos días más. Hermano, ¿para cuándo va a ser la junta en tu casa para ver la maratón y las películas de Evangelion, por favor? Quiero cuando fechas. Salga el Blu-ray. ¿Ah? ¿En serio vamos a hacer directo viendo para Evangelion? No. Pues sería maravilloso verla completa. No. Nosotros vamos a juntarnos a verlo como personas normales. No, hermano, como no somos normales. No somos normales. Dejémoslo ahí. Hablo por ti. Hermano, Evangelion tiene puntos de interpretación. El final depende de cómo tú lo veas, cómo lo interpretas. Así que si no lo entendiste, es porque no le diste tu propia interpretación. Intentaste buscarla en donde quizá no estaba. Ahora bueno, sí. Si quieren ahí una explicación detallada de Evangelion, díganme nomás, yo la doy. Hermano, tenemos para 2 horas de directo aquí.
Pero no tenemos así como para 2 horas de directo, porque más encima yo explico mal. O explico muy mal. No, pero que... me refiero a extendidas. O sea, aparte de las horas que tenemos planeadas, con tu explicación vamos a tener más. Sí, sí, sí. Así que eso tal vez queda para otra ocasión. Pero se podría decir de que llevo tanto tiempo estudiando Evangelion que ya me sé la gran mayoría de las cosas. Hermano, yo soy bueno para ver series, pero este tipo me cagó de una manera con Evangelion, porque yo también les pongo harta atención, pero este tipo me habla de escenas que yo no, ni siquiera me he dado cuenta que pasaban. Incluso podría decirte quién mató a Kaji. Exactamente. Hermano, dejémoslo ahí. Por favor, que si no ya veo un directo de 6.000 horas. Bueno. ¿Cómo? El admin es burro y otaku. ¡No puede ser! No, oye, no, pero si todos saben que yo soy otaku. El yo es otaku, yo no. Weón, qué rabia de partida. No porque... bueno, sí, mi desempeño fue de la mierda, pero weón. ¿Qué pasó? Perro guatoncito, jugador de mierda. ¿Cómo? Literalmente nadie le dio bola y el tipo se la pasó puteando. El perro guatón. Mira, en el grupo aquí presente, el único confirmado furro es el Casper. Aléjate de mi perro. No. Mira, si yo me acercara a tu perro sería para darle comida y hacerle cariñito en la pancita. Y sería eso mismo. Porque yo tengo mis perros y se ponen celosos cuando tengo el olor a tu perro. Se culea a su perro, Juan. Este Juan tiene perro. ¿Quién? El Casper, si sé que tiene un perro y se parece ahí. ¿Y se lo culea? Oh, ya. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué, hermano, tu imaginación? Maldito de trabajo, conchetumare. ¡Fuera de mi Steam! Más o menos. Mismísimo. Que lo baneen, dice. No, no te salgáis porque te conozco. Ay, por Dios. Para los demás espectadores que tenemos, no tengan miedo en comentar. Los vamos a leer y vamos a seguir con la conversación. Con su apoyo en comentarios, por si acaso. ¿Sabéis qué? Mira, sí. Weón, hoy día me desperté. O sea, anoche me acosté como a las 3 de la mañana, lo usual, pero me desperté a las 9 y media, weón. Te cagada sueño, principalmente. No porque quiera dormir, sino porque me siento mal. Oye, hermano, yo todo este tiempo que llevo solo acá en la casa, literalmente no, por instinto me despierto cerca de las 8. Y a mí no me gusta levantarme temprano. Pero es solamente porque mi instinto me dice, tenés que alimentar a los perros. Porque ahora no están tus viejos para hacerlo por ti. Y yo como, weón. Piensa que la otra vez, mira, ayer, bueno, hoy día, entre comillas, llegué a eso de las 2 de la mañana a mi casa, me dormí a las 3 y media y a las 7 y media yo ya estaba despierto. Alimentando al perro. Muy bueno, la perra en realidad que tenemos en el patio. Por desgracia. Todos los días. Todos los días. Sin falta. Y sin alarma, que es lo peor de todo. No tengo alarma para las 8. Y este año voy a tener clases en la tarde, de tipo 1. Y aún así voy a seguir despertándome a las... Qué horrible. Qué horrible, mira, por un lado te envidio de que puedas seguir estudiando, porque yo ya terminé mi carrera y extraño a veces estar con mis compañeros de carrera y jugar ping pong después de las clases. Pero, por otro lado, que bajas, tío. Pero es refome, porque si seguimos así, lo más seguro es que este año de nuevo tengamos clase online. Sí. Hay gente que dice que ya deberían reemplazar las clases online por las clases normales. No lo sé, Rick. Si tú te querés contagiar es cosa tuya, pero si no, aplicamos el meme que se subió hoy día al grupo, o antes ayer, ya no me acuerdo, estoy con los horarios cambiados. Supuestamente yo voy a tener así, cuando sea teórico voy a tener clases online, y cuando sea práctico voy a tener clases presenciales, pero ahora mismo con todo lo que está pasando de los no contagiados, de el regreso a clases... ¿Ah? Mira, mi hermana tiene mi hermana va a tener clases online y clases presenciales, pero no sé qué días. Uh-huh. Y tengo mi primo que también está haciendo las mismas, pero después de las clases presenciales se va a jugar voleibol conmigo. Bueno. Así vivo, ¿no? Amigo,
¿Vos conocés a Pepo? ¿Pepo? ¿Qué Pepo? Pepo, papo. ¿Tú conoces a Ping Pong? ¿Sí? Hermano, detengan los diálogos de Shrek. Ya, todos no sabemos esos diálogos, son maravillosos. Pero por favor, deténganlo. Es muy guapo y de cartón. Sí. Se lava la carita. Se lava la carita. Con agua con jamón. Sí, se lava la carita. Oh, man. Creo que me acuerdo de una gran cantidad de escenas de mierda de película. Pero nunca tanto como las de Shrek. No, o sea, me refiero a todos están igualados, pero es información inútil en la vida. Pero igual me la sé, mi CPU tiene grabada en mi cabeza, así como las escenas icónicas de Shrek. Yo no existía para esta época, pero cuando mi hermano era chico, fueron a alquilar una película. Y la cosa es que mi hermano escogió una de animación. ¿Ya? Y mis papás dijeron, chuta, el niño nos arruinó la noche de película, porque tomó esta película rara que se llama Shrek. Fue increíble porque mis papás la disfrutaron más que mi hermano. Bueno, Chad, ¿cuál es su película favorita o su escena icónica de Shrek, así como para comentar? Bueno, ¿alguna anécdota como la de Eric? Perdón, es Casper. Lo que es mi... ¡La cagué de nuevo! Estuve todo el rato lo intentándolo, weón. A ver, ¿qué? ¿Es mi película favorita? Interstellar. Sí. Así, de uno. Pucha. Sin pensarlo. No, yo quiero... ver esa película con una tele 4K... Con ambientación, weón, y con... Drogado. ¿Cuántas juntas quieren armar en la casa del Casper? Debe ser impresionante, weón, porque tu tipo la cundía. ¿Sabéis que...? Tengo unas declaraciones... Hablando de película, weón, sabéis que... en el tiempo en que había cine, yo fui a ver la película de Moby Dick. ¡Oh, hermano! ¿Cómo se llama la cagada de película? Ahora, pero yo la fui a ver y la fui a ver en estos cines 4K, weón. Esa mierda que tienen, de que no es 4K en sí, o sea, perdón, de que no es... ¿Cómo es? ¿Cuarta dimensión? ¿Es 4D? Sí, 4D. Chale. ¿Te mojaste entero? O sea, nos mojaron, pero weón, te juro que la escena de los botes, de los barcos, me estaba mareando re feo, weón. Quería vomitar. Obviamente, po. Me encima que después fue la escena... Esto es un spoiler para los que nadie lo vieron. En la escena donde el concha su madre, del cabro del protagonista, se mete en una de las ballenas, weón. Olor culiado de mierda que pusieron. Es como si alguien vomitó, se cagó en el vómito, lo tragó y lo vomitó de vuelta. Ay, weón. Qué increíble. Mejor afuera que pagar. Pagar para que te mojen, te den náuseas y más encima te pongan un olor de mierda. Increíble, ¿eh? Es que, weón. Cabrón, ¿qué tiene mejor hacer para leer ese comentario? O sea, la weón fue genial, pero te juro que quería vomitar, weón, re feo. Entre el olor y el mareo del barco, weón. Qué ganas de morir. Bueno, a lo que iba yo es que tengo una historia que me contaron de que. El mejor viaje que puedes tener es viendo Doctor Strange. Espérate. Quiero hacer un comentario, un énfasis, un comentario chiquito relacionado al anterior. Ya. Yeah. Tengo un problema con lo del mareo porque no esperaba que la película fuera así, porque moqueo muy fuerte en la silla de mierda. Pero el tema es que yo siempre en los cines pido, bueno, mis papás piden un vaso de 3 litros solamente para mí. Y esa mierda nunca llega para el inicio de la película. Esa mierda llega... Conclusión, aparte del olor de porquería, quería irmearte. No, si resistencia al baño tengo. El problema es que entre el mareo, el vómito, así se me pudo haber salido en cualquier momento, pues, weón. Con esos 3 litros en el cuerpo. Este weón iba a quedar todo vomitado, sopeado y meado así.
estimado Sky, lo invito a leer el último comentario. Con acento, por favor. Grabando un video más increíble de un mundo, ¿no? ¿Un piri pasando pa' qué? ¿Qué? 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 Me parece increíble. ¡Y chucan en el aire, weón! Yo no sé cómo, pero si me encuentro... Y Vin Diesel dice, no, no esperábamos que íbamos a caer acá, tuve fe. ¿Qué? ¿Qué? Oh, qué bueno. Yo no sé qué es lo que hago, pero siempre me encuentro películas malas. O películas nada que ver. Un día yo estaba buscando la película del niño con pijama de raya, me encontré una distinta que trataba más o menos del tema, pero no era el niño con pijama de raya. Oye, hermano, ¿qué clase de película estáis viendo? El niño con pijama de poronga. No, sí, oye, no digáis eso, güey. ¿Por qué no? Te mandé la lista de las cosas que no podéis decir, por mano. Aquí no dice chat más 18. Güey, que necesitamos una lista culiá gigante. Sí. Hablando de listas, si nos conseguimos una lista de parodias pornográficas de las películas, voy a buscar eso. De algún día. ¿Quién se acuerda cuando en un episodio de los parodias mágicos, que creo que era de San Valentín, el Timmy se sacrifica y se clava una flecha de Cupido en el culo? Sí. Solamente para enamorarse de la Tuti. Bueno. Eso no fueron besos, gente. Eso es. Ahí el Timmy perdió la virginidad a los 10. Con una flecha de Cupido. No, con Tuti. También. Pobrecito. Eso no es una teoría, es una realidad. Está comprobada científicamente por la misma escena. Y por los comentarios. ¿Eso qué tiene de científico? Y por los comentarios, como en Wanda, una pareja casada que posiblemente sí haga su relación a pesar de ser serena. Sí, sí. Así que, sí, amigos, el TV perdió virginidad a los 10. Ah, ay, un dios, un crack. Y también Finn, el humano, perdió su virginidad con la princesa grumosa. ¿Con quién? ¿Qué? Con la princesa grumosa. Ahí te fuiste un poquito. No, no, sí, no, está bien. Sí, tenía razón. Bueno, lo googleé. No, sí, tenéis razón. La primera que me aparece es Friends a XXX Parody. Me está ileseando. ¿Comparte pantalla para reírme? No, es que lo estoy viendo por el teléfono. ¿Pantallazo para reírme? ¿Me sirve? Oye, pero qué mierda de títulos. Todos, porque... Scooby-Doo XXX, Avengers XXX, Batman XXX, Cream XXX. Oye, pero esto yo no es lo que estaba buscando. Oh, verdad que ya debería estar en estreno. Bueno, próximamente en estreno el primer episodio del nuevo Super Sentai. ¿En serio? Super Sentai número 45. ¿Cómo mierda se llamaba? Pero no, espérate, terminó el... Tenkaiger, es el nuevo. Espérate, el 01 era el que estaba el último, ¿no? Eso es Kamen Rider, te equivocaste. Ah, sí, Kamen Rider, perdón. Esto lo encontré. A ver. Espérate, mira quién apareció, calmado. Lean por favor el chat. Oh, el Watson, como el audio. Oye, nosotros tenemos planeado esperarte y hacer podcast mientras tú no llegas, para que cuando llegaras poder jugar. Bueno, recuerda que nuestros podcasts duran 2 horas, recién llevamos una. 1:11. Así que si llegas antes, estaremos acá para esperarte con los brazos abiertos. ¿Comió perrito? Hermano, lo que dijo es que había llegado a su casa y le iba a dar comida a los perritos, no que se iba a comer los perritos, hermano. Bueno, ya escuché, literalmente escuché, llegué a mi casa y mira, comimos perritos. Si no me crees, métete tú al WhatsApp y ve el chat, porque ahí no te lo... Ya mira, en vez de thriller es driller. ¿Qué?
Hermano, ¿podés compartir pantalla de eso? Que en serio lo necesito ver. En vez de el juego de monos de tijera es... No, 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 ese no lo digas. Ah, sí, ya lo sé, ya lo sé. No sé, ya me lo sé, no lo digas. El joven malo. Ah, bueno. Acá lo que cambia es la portada, pero es Blancanieves y los siete enanitos. Oh, qué weá más rompifancia. No, espérate. Debería ser Blancanieves y los siete enanotes. Cállate, weón, por Dios. Wow. No tiene ningún tipo de creatividad, pero para la de E.T. Espérate, se me ocurrió un título mejor, weón. ¿Cuál? Blanca Nieve y los siete cabezones. Oh, mi hermano, detente, pues deténganlo. Bro. La noche de los zombies caliente. Ay, la huevo mala. Ah, que me va a dar algo. Ah, me hago en directo. Ay, a ver. Blancanieves y los siete enanos albinos. Los siete enanos, nada. Blancanieves y los siete cabezones. Qué increíble, ¿eh? Ay, que me muero en directo. A todos ustedes querían hablar sobre la batalla entre Gorilla y King Kong y yo al tiro. ¿Xbox o Play 4? Ah, desde que spoilearon, antes que Godzilla perdió. No, ¿cómo va a perder Godzilla, macho? Espérate, ¿cómo? ¿Qué perdió aquí? Sí, po, me spoilearon la imagen donde Godzilla estaba muriendo. No, no creo. No, qué asco, qué asco. ¡Ah, no! ¡Llegó el Wax! Ya, pero mira quién llegó. Ahora tení como... Ah, no, ahí está. ¡Express! ¿Qué pasó? Buena. ¿Cómo estamos? Ay, perdón, ponga, ya, estoy al tiro y ya, me parece. Hermano, el servicio de Express. Es que está en el cumple de mi padrastro, weón. Así que vengo un poco en estado de ebriedad. Oye, ¿no se supone que iban a hacer shot por perder o por muerte? ¿Por qué venís con estado de tinito? Digamos que yo ya estoy preparado, yo ya bebí ya. Viene con el hocico caliente. Ya perdió. Ya perdí. No, así no bebo tanto, weón. Cabros, silencio, por favor, que ya empezó el episodio. Están entrenando episodio de Super Sentai. No. ¿En serio te voy a poner a ver Super Sentai? Mínimo comprarte una pantalla, weón. Oye, ya. Llamo mucho la atención. Un poco de respeto, ya te dejamos jugar LOL. Comparte pantalla para lloverla un poco. Al toque, hermano. No, ya se pusieron otaku, Julián, vayan a bañarse. ¿Cómo que otaku? ¿Qué tiene que ver Super Sentai con ser otaku? Hermano, ¿para qué le decís? Está comercial, weón. Comercial, está claro. Bueno, ¿una pieza chiquita? Bienvenido. ¿Cuándo el comercial? ¿Cómo fue una sopa de ramen esta semana para usted? Sí. Con un guatón. ¿Cómo leí de esta semana? Haciendo ejercicio. Soy yo. Podríamos hablar sobre de que los comerciales japoneses son una mierda muy, muy extraña. ¿Qué onda ese superhéroe? Y realmente no tiene sentido por dónde quieren ir a. No sé, weón. Es como los comerciales son tan llamativos. Y ya los perdimos. Publicista es bueno, pero. ¡Ay, mira! Ya los perdimos. Es que, sorry, tú sabes que soy fan de. Estas cosas. Claro, no. ¿Qué pasa? Oh, hermano, la batalla pastigua. ¿Qué tal te ha ido esta semana? Pucha, ¿sabéis que hay una expresión que dice el Barbagan que dice ¡me viven cagando! Yo porque, no sé, yo he querido estar tranquilo en la casa, como saben, yo vivo solo, pero bueno, a cada rato un familiar me viene y me pide un favor. Toda esta semana. Confirmo, yo estaba hablando por el día. Estaba en llamada con el Wax y de la nada escucho a la abuelita llamándolo. Sí. Resulta ser que, mira, el día lunes tuve que esperar a mi papá para que almorzáramos y no, pues, weón. Llegó a las 3 de la tarde y con un churrasco me dijo: toma, prepáratelos para que comáis tú, yo ya almorcé. Y yo ese día quería ir a voley. Sí, de hecho, me canceló voley a mí.
Claro, el martes tuve que acompañar a mi abuela al súper. El miércoles descansé. El jueves tuve que hacer un trámite tempranísimo. Porque mi tata el día miércoles, el día que yo descansé, me llamó a última hora para decirme que tenía que ir a buscarle los medicamentos. Y bueno, es impresionante. Yo sabía que el sistema de salud pública no es que yo hubo un tiempo que me atendí en ISAPRE. Pero este tema de los remedios, de entregar insulina, nunca la vi ahora que yo estoy en el sistema de salud pública, ¿cachai? Yo sé lo que es pedir hora, de que te la den como para 2 meses después y que ya estoy muerto. Ojalá fueran 2 meses después. Claro. Verdad, lista de espera de un año. El tema es que yo fui a buscar la insulina y unos medicamentos para mi abuelo, que mi tata funciona a pulmón y medio. Anda con un ventilador mecánico que le da oxígeno y en silla de ruedas, o sea, el viejito no puede ir para allá, ¿sí? Y me pasó sus papelitos para yo ir a retirar un medicamento y estuve esperando 2 horas. 2 horas, weón, para que me pasaran las cosas. Y de hecho fue como, me trajeron unos, mi abuelo toma esos puffs, esos que son medicamentos en aerosol. Sí. Y yo le dije, está bien, ¿y la insulina? Me dijo, no, usted me dio solamente una libreta. Le dije, no, yo le di 2. El mismo caballero, el mismo funcionario que le había pasado las 2 fue el que me entregó los puffs. Y me dijo, no. Y yo dije, mire, aquí tengo la foto de los 2 documentos que le pasé. Y como que se rascó la cabeza, entró. Y a los 5 minutos después me dijo, oye chico, tú trajiste, ellos dan como una bolsita para mantener refrigerada la insulina, ¿cachai? Entonces yeah. Yo se lo tuve que pedir a mi abuela, a mi otra abuela, que me prestara el suyo porque mi tata no lo tenía. Al final sí lo tenía, pero no sabía dónde lo tenía guardado, el viejo. Voy claro, a dejar la de ver Super Sentai porque si no me va a distraer mucho. Claro, entonces pasa de que el viejito, pasa de que le paso esa cosa, 5 minutos más y llega y me pasa una cachada de, o sea, la insulina, la caja de la caja de la aguja y otros remedios que no sé por qué se lo dieron, pero bueno, se lo dieron igual. Entre yes. Todo eso, por si acaso, pasaron drogas, de cosas que yo me cagaba de la risa, weón. Porque es mejor reírse a tomárselas en serio. Ya. Por ejemplo, había una señora que estaba saliendo en silla de ruedas y había una banquita que pusieron como a modo, la gente no podía entrar dentro del poli, así que pusieron la silla afuera como para hacer una especie de barrera. Ya. Como barrera sanitaria, pero toda la gente estaba amontonada alrededor de la silla, ¿cachai? Una estupidez. La típica. Claro, entonces para salir una persona en silla de ruedas es como que ponía un cartel de piso mojado y la gente pisa con más fuerza el piso. Exacto, esa misma lógica, pero esta vez con riesgo de tu vida o la vida de un ser querido. Y tomando en cuenta que eran puros abuelitos, se estaban jugando la vida por la insulina, bueno, literal. Se estaban jugando la vida por la vida. Suena cruel. Ya, la cosa es que va saliendo una señora en silla de ruedas y hay una. La abuela física es bacán, weón. Porque cuando tú igualas fuerza opuesta, la wea se queda estática, pues, weón. Sí. El tema es que había un viejo que estaba moviendo en el sentido horario la silla. Y había otra viejita que lo estaba moviendo en el sentido antihorario, pues. Entonces los dos estaban haciendo fuerzas para el lado contrario y no se movía la silla, pues. O sea, la wea de la sillita, pues, weón. Me imagino los dos abuelitos. Y la vieja mal, que wey. Estaba al lado del huevo estaba moviéndolo para el lado opuesto. Porque ni siquiera es que lo estaba moviendo para el lado donde iba a salir la señora, sino que lo estaba moviendo para el otro lado, pues, güey. Le dice, oigame, ¿por qué? Puta, que huevón, usted lo mueve para el lado, lo mueve para el lado equivocado, pues, caballero. Y el viejo así empezó a decir, ay, ¿qué se mete usted, vieja ahí, cagüinera y todo, pues? Y ese weón estuvo todo, no. O sea, estuvo una hora así como entre la viejita que le reclamó por hacer esa wea y el weón se estaban tirando en directa y el viejo como que cachó que no le, como que cachó que había, todos lo tiraron como desagradable y se fue a la chucha, así como aislado, pero de ahí seguía hablando mal de la vieja, así. Como, ah, vieja culia, y estaba la chucha a la esquina con cuál escuchaban, pues weón. Cuando vino la enfermera.
Fue cuando vino la enfermera a pasarle la weá que tenía que pasarle, y creo que eran unos papeles. Le dice, tome caballero, y recuerde tener paciencia. Y el weón se aguantó las ganas de putear a la enfermera. Y entonces la vieja que le había reclamado se cagó en la risa, como la vieja reyera así. ¡Qué En otra, había un caballero que estaba buscando unos remedios. El tema es que, voy a poner otros remedios porque no eran como weas más complejas. El tema es que el caballero le tenían que dar dos medicamentos y le dieron uno equivocado. Así como que te den salbutamol en vez de ibuprofeno. Ya, el tema es que vino el enfermero, creo que era enfermero técnico parece. Y le dijo, ya caballero, me tengo que dar los dos remedios y la boleta, o sea, perdón, la receta. Ya, fue, a los 5 minutos regresó, le pasó los remedios, y el viejo miró la caja y se cagó la risa y le dijo, disculpa, me volviste a dar de nuevo equivocado el mismo remedio. Le volvió a dar salbutamol en vez de ibuprofeno, weón. Dijo, no, es que no puede ser, ¿cómo lo deformaste? Dijo, podés llamar a tu jefa. No, si no es necesario, podés llamar a tu... Bueno, el viejo así, por favor, podés llamar a tu jefa. Y viene una señora que, bueno, se nota que era la jefa, bueno. Se nota. No es que fuera pesada, sino que era amable, pero tenía como... ella le mandaban algo y lo hacía bien, y al tiro, ¿cachai? No es como los otros, bueno, que se equivocaban como esa wea, bueno, que les dije que se equivocaban. Ya, pues entonces le dijo, mire, ¿sabe qué? Me dieron un salbutamol en vez de un ibuprofeno. Y bueno, la señora dijo, páseme el que está equivocado y la receta. Fue a los 2 minutos después, tome caballero, siento las molestias. Y bueno, es como, hermano, ¿cómo pueden ser tan ineficientes? Había una señora, bueno, había, cuando yo llegué, que ponte tú, era las 10, había una señora... Que le habían dado, o sea, le habían. La típica que tú voy a buscar, no sé, pues 5 remedios y hay uno que no tiene y te dice venga a buscarlo la semana que viene. Sí, ya. Yeah. Sí. El tema es que la señora fue a buscar ese remedio que le faltaba, que creo que era calcio, y le dieron todos los remedios de nuevo. ¿Puta, se agarró la mansa cueva? No, pues la señora así como dijo, no, porque sabe que después, para el mes que viene, van a decirme que no me van a dar, que. Por esa, me tinca que la señora ya la había pasado y le metieron problemas, ¿cachai? Entonces la señora, para evitarse problemas, se metió en otro. Y es que le dijo, por favor, devuelva esto y pida que me ajusten la fecha a la que corresponde con los medicamentos que me tengan que dar. Ya. Corta. El tema es que se fue el cabro y a la hora después, pero bueno, regresó con todos los remedios de nuevo, weón. La misma wea. Y la señora ya está. Y bueno, la señora así le dijo, yo no quiero esto, quiero que me ajusten la fecha, para que no se confundan de nuevo con los remedios. Dijo, ya, al tiro, pásame su carne de receta. Qué inútil más grande. Bueno, a la media hora después regresa el cabro y le dice que no, que todo estaba bien y no le habían hecho nada a la wea. Pues la señora dijo, sí, sigue estando la misma fecha. Y ahí es cuando llega nuevamente la que yo digo que era la jefa de ahí, va y habla con la señora dice, mire, me tienen aquí una hora y media agarrándome para el hueveo ese cabro de ahí. Yo lo único que quiero es que, aparte de que ya devolvieron los remedios, quiero que me ajusten la fecha y que le pongan que estoy al día, que no necesito más que no me dieron remedios de más, que no me falta remedio porque yo estoy al día. Para que el mes que viene me den los que me correspondan y listo. Y la señora dijo, ya, pásame su libreta. A los 5 minutos regresó y dijo, tome, ahí está. La señora vio y dijo, muchas gracias. Y disculpe la molestia, lo típico. Claro, muchas gracias. Y weón, es que de verdad, o sea, es como que una pura persona hace su trabajo bien. Y lo ven que es que yo entiendo por qué pueden estar así, por el tema del COVID y que están sobresaturados. Y una, porque en lo que ellos dejaban un medicamento, o sea, atendían una solicitud, le llegaban dos más, weón.
Pero una cosa eso, y otra cosa es que te equivocáis dos, tres veces en una wea. En la misma wea. En la misma wea, pues weón. Es como que te saquís la chucha con la piedra, la movís para el lado y te volví a caer de nuevo ahí, pues weón. Como que rebuteáis el mundo y te pegáis de nuevo. Sabiendo claro, que era. Claro, pues weón, claro. Es como que veía el futuro y te caí igual, porque sabías. No sé, pues weón, es como. ¿Cachai que el jungla te está esperando en el war? Te está esperando que pongáis el war, weón, y se fedea por esa weón. Y luego vos volví a poner un war de forma de la misma forma y el jungla de nuevo te hace mierda, weón. Es la misma, weón. Es como dispararse en el pie, recargar, dispararse de vuelta y recargar. Exacto, de vuelta, exacto. Y weón, esa fue mi experiencia en el sistema de salud pública. Bienvenido a Chile, cabros. Weón, yo hoy día iba a salir a ir a almorzar con la cosa de la tema familiar, ¿cachai? Yo, bueno, en todo caso, yo voy casi todos los días a la casa de mi abuela a almorzar porque me da pereza cocinar. Y porque no tengo mucha plata como para cocinar todos los días. El tema es que yo iba saliendo y veo como la botellería llegan un furgón de Paco y se llevan detenido como a 10 curaditos. ¡Qué rico! Y yo así como tuve que esperar media hora, weón, bueno, para que se llevaran todos, para que dejaran de hacer show. Que se fueran ahí. Y yo recién ahí pude salir de la casa, weón. Escucha. No. Respecto a lo de la salud pública, te diría que no lo conozco, pero lo conozco muy bien. Lo que pasa es que yo he tenido que ir temprano para allá. Entonces no me veo ahí en la obligación de quedarme horas y horas esperando. Sí, pues. No, porque el tema es que yo, ¿sabéis por qué me demoré? Porque mi tata se le olvidó pasarme el papel de la insulina y no tenía esta cosita del congelador, esta cosita para meter la insulina. El bolsito con este térmico. Con el gel este, sí, pues con el gel este térmico también. Entonces yo tuve que ir a buscar a su casa eso. Y después pasar a la casa de mi abuela a buscar ese bolsito térmico con el gel y ahí recién pude ir. Y en eso me demoré igual a... Bueno. Al menos no te lo tomaste en serio y pudiste pasar... No, weón, es que sabéis que me reía de esa weá. Es que eran absurdos, weón. O sea, en todo caso, a mí también me pasó una weá, pues, lo que les dije, porque que están haciendo los weones con la insulina. Pero yo me lo cagué porque le mostré la foto y le dije, a ver, no me weis, pues, weón, te pasé estas dos weas. Sí, pues sí. Pero igual esperar 2 horas por eso. Por eso, chicos, que no les importa, no importa si les dicen paranoicos, sáquenle fotos a todo ese tipo de cosas. Sí. No es por ser paranoico, weón, pero de verdad, o sea, a mi abuela, antes de yo salir para allá, mi hijo, vea que le den todos los remedios, que le den todos los papeles de vuelta, de ser necesario sacarle fotos. ¿Por qué a veces estos tipos votan? Pues, anda tú a saber si es con una intención mala o no, votan estas libretas de remedio. Sí, claro, sí. Pues, imagínate, a mi abuelo le botan la de la insulina. ¿Cómo después lo va a conseguir? Ahora está muy difícil conseguir una hora porque esas te las dan y de hecho eso también lo vi. Pues, había un cabro que llegó pidiendo un remedio y la enfermera le dijo que no le podían dar el remedio porque hace 7 meses que no se controlaba y primero tenían que examinarlo. O sea, tenían que verle un médico, hacer el examen, chequearlo y ahí darle el tratamiento. Hermano, y con respecto a eso de botar las cosas, yo lo puedo entender porque a veces por instinto boto las boletas. Uno está acostumbrado a hacer alguna acción tan repetidamente durante todo un día que hay momentos en los que tú lo haces por defecto. Sí, pues, weón, pero estamos hablando de libretas de remedio, pues, weón. Hermano, dime que tú nunca has botado la cuchara y has puesto el altar y el yogur en el plato. Ya, pero espérate. No, es que, José, no es un papel. A veces es una libretita. Es una libretita. Ahí el doctor anota cuándo tiene que recibir los remedios. Lo anota, no es un papel. Claro. Claro, por lo mismo que yo te dije, pues tenés que ir al médico, hacerte chequeo, hacerte exámenes,
Y ahí recién te hacen el tratamiento y parece que te dan una libretita. Sí, sí, sí. El tema es que si la botan, todo eso se va a la mierda, po. O te la desaparecen, porque también pasó esa vez que había gente que decía, oiga, yo el día de ayer vine a buscar mi remedio y no me pasaron la libreta, o no me pasaron mi carnet. Bueno. Sí. Entonces, para ese tipo de cosas hay que ser así bien... bien pesado, ¿no? Bien aguja, sí, bueno, es que esa es la neta, a mí no me gusta ser... a mí no me gustaría ser pesado, pero... tuve que hacerle un poco mostrando la foto así, con un poco de prepotencia, para que el tipo se pegara la cachapo, weón. Y yo no voy a andar, claro, yo no voy a andar mintiendo de que le pasé, no le, que quiero insulina porque sí, weón. Porque es para mi tata, si de hecho esa weón yo le dije, o sea, yo vengo acá a buscarle remedios porque mi tata ustedes no se los van a dejar a la casa. Y teniendo todo y teniendo toda la justificación para que deberían dárselo a la casa, pues, weón. De hecho, porque él de por sí solo no. No puede. Sí, pues. No puede. Ese sería un buen tema. De hecho, hemos estado hablando de puro estos temas así. Este ha sido como el más serio hasta el momento. Sí, es que claro. Dice que tú no estuviste, pero partimos hablando sobre el temblor 8.1 de Nueva Zelanda. ¿Qué? Estamos hablando del temblor de Nueva Zelanda. Oh. 8.1. Porque no solo fue un terremoto, sino de que hubo alerta de tsunami. En realidad fue un marepoto. Claro, o sea, un temblor sí, en la... Es que en realidad el peligro es que, por ejemplo, un curadito que duerme en las playas de Valpo no se lo lleve al mar, porque ese es el mayor riesgo que puede suceder. Pero... es que sabéis que hoy día estuve casi sin el salud. Ah, sí, se entiende, suele pasar. De hecho, se nota porque ni me hablaste. No... y me hablaste cuando te mandé un mensaje que era para poder pasar una clave a mi teléfono. Bueno. Yo decía, ¿qué weón este culiado me está hablando en marciano, weón? No, bueno, era la clave. Me está hablando una cosa. ¡No, weón! ¡Qué gusto! ¡Dejé de hablar tacataca! ¿Qué le pasó? ¡Estoy enfermo! ¡Rescátenme de Latinoamérica! Quiero contar una cosa que involucra a Sky, y es que cuando estabas hablando de tu abuelo, dijiste silla de ruedas, y mi cabeza derivó un recuerdo tan... Daniel Alante. Cuenta. A ver, lo que pasa es que no me acuerdo si fue por primero o segundo medio. Con el Sky teníamos un grupito. Y salimos así. Entonces estábamos cerca de un metro. Decidimos parar en un parquecito. Estábamos hablando de cosas así. Y resulta de que en un cruce. Hay unas chicas que empiezan a hacer malabarismo. Y cosas así. Y la cosa es que un amigo nuestro se puso en modo horny y la empezó a ver. Y eso nos llamó la atención a todos. Y la cosa es que estaban viendo a las chicas y de repente viene el Sky y dice: mira esas curvas. Y ahí ya, primero, mira esas curvas, todos pensamos en las chicas. Después dijo, mira esas ruedas, y de repente todos pensamos que está viendo una chica con sillas de ruedas. Y después dijo, esa bici tiene que ser montada por mí. Oye, está enfermo. Hermano, ya está la bici, weón. Ojo que después nos reclama que el Casper puneta, y yo somos furos. Literalmente, estos weones estaban hablando de chicas, pero yo no los pesqué. Yo estaba viendo la bici porque me dieron ganas. Te creo, guacho. Sabes que yo trabajé en un hospital y era camillero y llevaba a veces gente en silla de ruedas, weón. Y la wea más rara que me pasó una vez es que el acompañante de la persona iba en silla de ruedas, weón. ¿Qué? No sé, piensa tú, todo el día llevar gente en silla de ruedas así al estacionamiento, afuera de la clínica, sí, y siempre te acompaña alguien que está de pie y te conversa. O va conversando, y esta vez iban los dos en silla de ruedas. O sea, yo llevaba a la paciente y el acompañante iba en silla de ruedas.
Y iban conversando sobre la cara, decía, uy, que se siente raro el en sí de ruedas, así que así se siente. Y yo así en medio, así como, uy, qué raro la wea. Y bueno, otra anécdota, es media corta, es que yo una vez en Conce estaba caminando cerca de un hospital. Y yo veo como una enfermera, y es porque era parte de mi trabajo, como les dije, llevar a la gente afuera del hospital. Entonces uno lo que acostumbra a hacer es ponerle el freno a la silla de ruedas para que no se vaya para la calle o cualquier cosa, ¿cachai? El tema es que esta enfermera dejó al paciente en el paradero y y la silla de ruedas la dejó montada, y yo vi como esa weá iba para la calle, weón, y venía una micro, weón. Y como que así el momento ultra instinto, y no me di cuenta, y yo agarré la silla de ruedas así, se la dejé al lado de la enfermera, le puse el freno, dije, tome, cuide su trabajo. Y seguí caminando. Así. Me sube random, te juro, porque yo había visto un cabro que se le había quedado la silla rueda en la calle y se la habían robado y lo despidieron por esa wea. Me acordaba que mi jefe dijo, cuiden su trabajo. Fue como que me vino a hacer reflejo, weón. Sí. El wax salvando vidas. El wax salvando. ¿A todo esto? Salvando silla de ruedas, así. Hermano, el video de Warner Music está volviendo a subir todos los videos de Daft Punk antiguos. No tengo idea. Sé. Porque me aparecen en destacado cada rato. No, pues bueno, es que piensa que. ¿Y eso en qué afecta a la silla de ruedas? Claro. Que Daft Punk ya no existe. En volar, imagináis después sale una silla de ruedas que cuando empezáis a andar, empieza around the world. Y cuando para, empieza y se oye así, around the world, around the world. Mientras avanzáis con. ¿Qué? Qué buen model que tenemos. Es el segundo clip que hace. No lo he visto, pero qué bonito. Uf, pero qué buen mod. No, a ver, voy a revisarlo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que tenemos a un mod acá, que es el Sonso, que ha estado moderando acá el chat. Está tremenda esa bici, ¿sí o no? Uy, uy, uy. Pero... Y en los momentos más divertidos ha hecho clips. Ah, buena. Pero él. Yo no sé hacer clips, me tienen que enseñar, weón. ¿En serio? No sé, weón. En todo lo que llevo de. Ha hecho dos. Yo después te enseño, tranquilo, porque ya. Hacerlo es muy fácil. Sí, A ver, ¿qué otra historia de silla de ruedas puedo contar? Espérate, ¿el otro clip de qué es? Espera, ¿cómo es que alguien tiene enumeradas historias de sillas de ruedas? ¿Qué? Trabajé en una clínica, weón. Mi trabajo era llevar camas, sillas de ruedas e insumos. Bueno, es verdad, trabajo de camillero. O de estafeta, en realidad. Tipo, de estafeta. ¡Oye, loco! Yo creo que la weá más tensa, eso, aparte de los códigos azules y rojos, era cuando te pasaban una muestra para hacer una biopsia, weón. Oh, qué mal. Porque weón, no sé si estaba mal ubicado, pero era como que tenías que ir de un extremo al otro, weón. Cuando te hacían una biopsia y me decían a mí, porque como era rápido para caminar, pues no podéis correr a un hospital, pero sí podéis caminar rápido, ¿cachai? Un vacío legal. Y entonces te decían, ya, tenéis que ir a buscar la muestra al tercer piso y tenéis que ir a análisis de muestras que está en el subterráneo -2 a la chucha del hospital. Y tenéis 5 minutos para llegar y dejar la wea. Y ya corrí el tiempo. Y yo me paraba, wea, ni siquiera esperaba el ascensor, subía las escaleras y corría. Decía, ya, ¿dónde está la muestra del paciente tanto? Tome, apúrese, le quedan como 2 minutos, o sea, le quedan 3 minutos, y así, ya. Iba corriendo, weón. Iba caminando rápido y venía, no sé, por los colegas que de repente como que te salían así, hola, ¿qué estás? Y le dije, muestra, y paso así, lo atropella a los culiados. Sí. Se voy caminando. Ahí, el dunga ahí matando a la gente. Claro, sí, vamos a la ambulancia GTA.
calmado. Y llegaba, weón, y dejaba la weá y era como, ahora puedo descansar. Hermano, sacaron una figura de Shinji y Kaworu de Rebuild of Evangelion. Sí, lo vi. ¿Ya? En Yucatán. Pero... ¡Shinji en silla de rueda! En silla de rueda. Nueva figura de Shinji en silla de ruedas. En volá sale Shinji así en silla de rueda y Kaworu llevándole. Dijo, chuta, weón. Eso que no era negro. Sí. Y ahí va, se le pregunta, ¿qué te pasó? Y se mira con Kaworu y dice, nada, me caí. Oh, qué mal. No sé si... si captaron en la referencia a dónde están las rubias. Sí. Ah, es que Wax, resulta de que el 8, este lunes, se estrena la cuarta película de Evangelion. Bueno, el lunes vamos a ir a jugar volei y también me cagaron ese día porque voy a tener que levantarme más temprano de que la cresta y llevar a mi abuela a vacunar. Me estoy jugando ahí en el lunes. Claro, voy a llegar tarde. Y el próximo lunes tengo que ir a buscar los remedios de otros remedios de mi tata. También un día lunes, weón. Oye, pero espérate, a ver, déjame ver mi horario. Porque no me lo sé de memoria. Odio los lunes, yo. Por último, la otra semana nos juntamos en la casa del Eric, o sea, del Casper, y vemos las pelis, po. Para que las prepare. My name is Giorgio. My name is Giorgio Giovanna. My name is Giovanna. Everybody calls me Giorgio. No, Joseph Ullosta. Yo estoy donde curé. Esa es la mejor. Ya, pero. Joseph. My name is Giovanni Giorgio. Oye, en todo caso, ¿sabes que mi mamá me dijo, Maxi, te vaya a llevar torta del cumpleaños? No. Y yo dije, no, porque después voy a estar comiendo torta. Esto es bueno, me va a decir, Maxi, ¿dónde te sentaste? Porque mi mamá me iba a agarrar y decir, ¿por qué? Le dije, no, después te aguanto. No lo entenderías. No, Wax, tenés que sentarte en la torta. ¿Y qué te querés comer? No, hermano, ¿me estás diciendo que querís, que preferís sentarte en la torta? Wax, debes sentarte. No sé, weón. Es yo, que por último es bajo en calorías la otra hueá, pues. Te voy a ser muy sincero. Harto plástico. Hay un argumento. Bueno, es que yo me acuerdo cuando estuve en mi primera carrera. Ay, suena bacán esa hueá, pero en realidad es súper trágico. Con suena bacán. Sí. Yo me acuerdo que me tocó recibir a los mechones. Y en una de las preguntas para que ellos se conocieran era: ¿prefieres sentarte en la torta y comerte el pene o sentarte en el pene y comerte la torta? Y un weón, y yo cacho que ese weón debía estar en la NASA, weón, porque respondió... Yo te voy a contar una historia. Pero espérate, pues, déjame terminar. Dijo... No, empecé con tu weón gay, pues. Saco la torta, me siento en el pene y me como la silla. La mejor respuesta de la vida, weón. Porque, ¿qué haces tú? Esa es una pregunta estúpida y el weón le respondió con una respuesta más estúpida. O sea, el weón te ganó en tu propio juego, po, weón. Te trató de estúpido cuando tú querías tratarlo de estúpido. Claro, weón. Está muriendo el Casper. Casper, que no se te olvide, que no se te olvide respirar. Y nuestro moderador, por favor, que haga clip. Pero por favor, mande una ambulancia, weón. Se nos muere Casper. Literalmente lo maté en la risa. Espérate, guacho, espérate. Yo lo puedo solucionar. A ver, dale. Vi dos veces la. Completo Dr. Howard. Yo sé cómo ayudar a este. No es lupus. Claro. Por cierto, yo, claro. ¿Podrías ponerte el video que te pasaron por ahí? Así, ponerlo acá, por favor. Es muy importante, pero muy importante. Y ojalá tenga sonido. Pero hermano, creo que pasamos por acá al Discord, por favor. Es muy importante que lo pongas entero, así. Chale, ¿cómo querés que lo ponga? Uy, ¿quieres que te la ponga? A ver. Captura. Oh, por Dios, pero ¿cómo responde esa pregunta? Sí, por la creencia. ¿Ah, sí? ¿Pues como un dios? Ah, buen comercial, calmado. Me saltó comercial. Simón, utiliza el dinero para invertir en acciones. ¿Viste? Pero estas cosas. Necesitamos donaciones para pagar el YouTube. ¿Quién paga el YouTube, man? Mira, ¿sabes qué? Yo jugué el mes de prueba.
Hermano, lo gocé. Es que no podemos decirlo, no podemos promocionar la piratería, pero digamos que existen alternativas. De hecho, sí. Cosas no diremos nada. Existen golosos. Golosas. My name es que wea mandaron. Por favor, déjenme centrarlo. Deja verla. Everybody calls me Giorgio. Ojalá haya sonido. Por favor, que haya sonido. Oye, ¿hablaron del nuevo logo, cabrón? Ah, no. ¿De la imagen esa que tenían antes de sacar todas las cosas? No. Ya. Yeah. Veámoslo. Un momento, vamos, díganme veámoslo. Si se escucha, por favor. Sí, 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 voy a hacerlo. My name is Giovanni Giorgio. Vale, Dark. Igual, y gracias por tu presencia. Toda la cosa. Sorry, cabrón. No escucho, güey. No veo, escucho. Hermano, este video es perfecto. No, o sea, ahora si lo ves desde el Discord no lo vas a poder ver, pero el directo está y es perfecto. Seguramente nos vayan a censurar esta parte, pero vale completamente la pena. Bueno. De ahí, corta, sácalo. Ya, corta, weón, quita la pantalla. Corta, borra el directo. De hecho, no, digo que ya deberíamos ir dejando. Sí, de hecho, quedan como 15 minutos para las 2 horas y empezaríamos LOLcito. ¿O se juega otra cosa hoy día? No, juguemos estos juegos así que descubrimos. ¿Es de los que jugamos el otro día, los que mandé? Sí. Y también el que mandé yo. Sí, dale. Ah, oye, Wax, no sé si te conté. No sé si lo viste. Tengo PC nueva. Ah, no la había. O sea, cachado un poco por lo que habíamos hablado la otra vez, pero bueno. A ver, pero una vez ahí. Ahora que tú tienes PC, ¿qué podemos hacer para los directos? Bueno, ya dijimos capturadora. No, pero sí. No, me refiero a juegos multijugador que sean de mejor calidad. Yo, es que eso es mejor hablarlo en interno, fuera de stream. Sí. Bueno, en todo caso, dejar el mensaje para las personas que puedan estar escuchando esto, que estamos aceptando cualquier sugerencia, por favor. Somos mono encéfalo liso que necesitan ayuda, estamos recién empezando. Sí. Cualquier sugerencia nosotros la vamos a aceptar en tanto no empiece, no sea algo con P o con N. Eso. Eso viene aceptado por nuestro compañero Casper, así que sí, cualquier cosa es para él. Y también cualquier cosa, como les estaba diciendo, si quieren hablar con nosotros, así, tener un buen momento, jugar con nosotros, cualquier cosa, está el servidor de Discord, justo ahí. De hecho, si son bastante común, habituales dentro del servidor, pueden estar con nosotros chateando acá en... Sí. En un directo podría ser. No, para nosotros invitados especiales, cualquier persona que esté aquí con nosotros compartiendo. Más que nada, que quiera pasar tiempo con nosotros en un momento. Que quiera pasar un rato. Reírse un ratito, contar su anécdota, tipo, presentarse. Al final, ya lo hemos dicho varias veces, pero esto nosotros habitualmente conversamos así, de puras weas. Y lo quisimos grabar y compartirlo con otros. Sí. Y aparentemente gusta, así que estamos muy contentos con eso. Tipo, igual me gustaría que se difundiera Vuelvo a mandar un saludo al Pato, si es que nos está escuchando. Pega, weá. No he visto el anime que me ha sugerido, culiao. Lo único que es. Mira, que bien malo. El Patito solo te está recomendando lo mejor. Después les cuento qué weá. Ya. Bueno, cabros, despídense. Fue un gustazo. Bueno, volveremos en un rato más con un video. Llegué tarde, pero llegué con buena historia. Así que mi gente, gracias por participar acá. Muchas gracias a todas las personas. Sinceramente, yo quiero decir perdón, weón, porque mi participación ha sido muy mínima hoy, principalmente porque entre estar cagado de sueño, muchos problemas que han pasado últimamente en mi vida. ¿Y qué más encima salió Sentai? Estoy con el ánimo en el culo, sinceramente. Así que perdón, pero cagaron. Si cago yo, ah, no, qué terrible.
Así que muchas gracias. Mira, tuvimos un espectáculo de todo el rato. Rotavirus, así si cago yo, cagan todo, me suena rotavirus. Más o menos. Sí, porque es de recordarles que todo el contenido que se haga acá se subirá a YouTube y que los podcasts ya están disponibles en todas partes. En YouTube, en Spotify. Te va a salir hasta en la sopa. Vaya a la luna. Vaya a la luna. Que metió un PC de la NASA y ahí está nuestro post. Y ahí está nuestro literal. Weón, pensaba de la estación internacional, weón, y ahí está. Mira, weón, hasta que los PC de Centro Pokémon están en esas cuestiones. Así es. Así que. De brutal. Ya, espérate. Ya saben, cabros. Este es el único podcast que se puede escuchar viajando a Marte. Ajá. Viajando a Marte. Podcast. Uy, no, no puedo decir esa palabra. Porque hay otro podcast que tiene ese nombre, la puta madre. No, pero ¿cómo se llama esta weá? Lo llamamos el hueveo sagrado. Multiversal. Multiversal. Sí, multiversal. Sí. Este se llama el hueveo sagrado. El hueveo sagrado. Y el hueveo es. El hueveo es contra las leyes del universo, por lo tanto, multiversal. Ah, bueno, ponele más color ahora, po. Ya, cabrón. Muchas gracias. Cabrón, nos veremos luego jugando cualquier cosa. Nos vemos un ratito. Adiós. Chau. Adiós. Besitos en el chip. Adiós.